Ya, vamos con una nueva entrega de nuestra sección de ayuda al ciudadano. Coach Chicote, venga, vamos. Restaurantes que estaban en la ruina. No había proyecto. Ha juzgado a los mejores chefs de España. No tenían ni media hostia. Inventó él solito la cocina de fusión. Sois más guarros que la polola. Y ahora viene a por ti. Es Coach Chicote. Tu vida no es una mierda. Solo hay que darle un poco de estructura. ¡Chicote! Y Chicote se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo estás? Joder, ¿puedes decirme, por favor, solo a nivel personal? Es que me gusta mucho cuando dices, eres más guarro que la polola. Dímelo a mí. Que soy un muñeco en tus manos, ¿no? Soy una especie de títere. No, hombre. Eres más guarro que la polola. Muchas gracias. ¿Qué quieres? Bien. ¿Qué quieres que haga ahora? ¿Bailo para ti? No, ¿Te hago un poquito así? Porque como vengo aquí a hacer el payasito. No, que va, esta es una sección muy seria. En primer lugar, ¿qué tal va todo? ¿Bien? Pues mira, te aprecio muchísimo. Y me pasaría la noche entera hablando contigo. Solo hay un problema con esto, que es mentira. Vengo aquí a trabajar. ¿Puede ser una cosita? He cenado un bocata de los que le dais al público, sí. Y tengo el alien que quiere salir de mi cuerpo. Y te digo, te digo una cosa. A mí la barriga no me la va a agujerear. Va a salir por donde ya está previsto. Vale. Bien. Perdona, ¿qué me querías decir que te he interrumpido? ¿Me lo parece a mí o qué decías? Sí, no tiene ningún sentido. Bueno, sí puede ser que no me dé estos golpes aquí porque me está dañando. ¿Sabes? No entiendo. Lo que puedo hacer es combinar. Ah, exacto. ¿No? Exacto. O sea, como siempre hago como agarrar de aquí y dar en este lado. Exacto. El próximo día, si quieres, te voy a otro lado y te voy equilibrando. Para que la sordera sea equilibrada. Esa es la base de la buena cocina, equilibrio. Equilibrio. Y también de la caraza que tienes. Bien, ya saben cómo va la sección, queremos ayudarles. ¿Hay alguien del público que quiera contar un problema a Chicote para que se lo solucione? Sí, hay personas. Adelante, profesoras, por favor. ¿Cómo está, guapa? Hola. Pasar. Gracias. Por favor. Qué chica más majas, más modernas. Más bien, Chicote, vuestros nombres, por favor. Vamos a saludar a lo que viene siendo el coach. Venga, el coach, sí. Besitos de coach. Coach para ti, coach. ¿Cómo os llamáis? Elena, Cristina. Elena y Cristina. Elena, perfecto. Y Cristina, el dúo musical del verano. Bien. Elena y Cristina, ya estáis con Berto Chicote. Contadle vuestro problema, no os cortéis. Yo no os miro, pero os escucho. Vale. Nosotros tenemos un. Ahora grave, ya os miro. Un grave problema. Y es que nosotros tenemos afición por hacer cola para todo. Sí. Conciertos, la cola del cine, aquí hemos hecho cola 2 semanas. Entonces, el problema es que nosotros tenemos que no podemos hacer pis en la calle. Entonces, la vejiga nos revienta cada vez que hacemos cola. Claro. Bueno, sí que podéis, pero no está bien visto, ¿no? No somos capaces. ¿Ah, no? No sale. ¿Os ponéis ahí entre dos coches, por ejemplo, y no sale? Nada. No. Vaya. Imposible. En la montaña tampoco. Tampoco, ¿eh? No. Esto está pasando. A lo mejor me he quedado dormido en algún momento y lo que tengo es una pesadilla de haber cenado fuerte. O sea, por un lado, las muchachas que les gusta hacer cola. Sí. Esto lo he oído bien. Y por otro lado, problema añadido, o a lo mejor parte B de este problema, que no podéis hacer pipí en la calle. Cosa que está muy bien. ¿Relacionáis los dos platos o es que el problema está deconstruido? Realmente está ligado. ¿Por dónde? De hacer tantas horas cola, tienes que hacer pis en algún momento. El problema vuestro es, nos gusta hacer cola y luego nos meamos. Ojalá pudiéramos hacerlo en la calle. ¿Es esto? Sí. Me cago en la madre que me parió. Uy, ya se ha cabreado. Ya está, ya verás. A ver... Tú a un tío que no conoce de nada se le corta la mayonesa. ¿A ti eso te importa?
No, ¿verdad? Lo mismo me está pasando con vuestro problema. A ver, perdóname. Pero está aquí para ayudar, ¿no? Está aquí para ayudar, usted. Les voy a ayudar, sí, les voy a ayudar. Van a salir de aquí mejor personas que cuando entraron. A ver, primer consejo, no le contéis esto a nadie si queréis que os respete. A ver, el problema tiene tantos fallos de estructura que solo lo puedo decir deforme. Cámara deforme, venga. Chicote lemur. Hacer cola si no es para comer en un restaurante con 20 estrellas Michelin es una tontería más grande que ponerle ketchup a una muselina de langosta. Tenéis el pipí sincronizado. ¿Qué pasa aquí? ¿Que sois siamesa o lo hacéis encima? No me extrañaría porque tenéis pinta de ser más sucias que el sobaco de la potita. Hola, ¡Sí! ¡Sí! Me he pasado, perdona. ¿Te has pasado? A ver, sois dos. Esta es mi cámara, no me enfoques con esa, que te reviento. Sí. ¿Por qué nos turnáis para ir a mear una y la otra se queda haciendo cola, que tenéis menos luces que el árbol de Navidad de Stevie Wonder? Pero ya ves. O a malas. ¿Pero por qué va a contárselo allí si están aquí? Coño, porque lo tengo ahí escrito que hay que contártelo todo. Vale. A ver, que una... No sé, a lo mejor yo soy muy listo. Una sujeta la botellita entre las piernas de la otra y la que va no llenando. Que no pueden eso tampoco. Es asqueroso, pero el olor de la coliflor cocida también. Y nos la comemos. No habéis pensado en eso, ¿no? No habíamos caído. Y lo de quedarse una y la otra irse tranquilamente a donde sea, tampoco... Si es de madrugada y en Montjuic, pues como que no hay lavabos abiertos. Claro. No, si el problema va a ser la montaña de Montjuic. Sí, claro. Sí. Mira, yo consejo de amigo. Ahora mismo, por aquella puerta... Hay un váter. Vais, orináis, os aliviáis y volvemos a pensar en el problema, ¿vale? Porque a mí lo que parece es que la acetona, lo que viene siendo el orín, se os está acumulando y ya no pensamos con claridad, ¿vale? Nos vemos. Muchas gracias, chicas. Gracias. Venga, gracias. Gracias, ¿eh? Gracias, chicas. La cosita. Gracias. Soy yo... ¡Amoníaco! No, soy... ¡Amoníaco lo que quería decir! Soy yo o la hora, quizá, que es muy tarde ya. ¿He oído que ha dicho que se les está acumulando el orín en la cabeza? La verdad es que sí. Vale, perfecto. Venga. ¿Para qué te voy a engañar no. Es verdad? Vale, perfecto. Venga, tenemos otro caso más. ¿Sí, Oli? Venga, compañero. ¿Quién viene? Una chica. Adelante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, guapa? Una chica. Hola. ¿Cómo te llamas? Andrea, perfecto. Andrea, lo que vendría siendo... ¿Cómo? ¿Qué, perdona, hacer ¿qué estás caca en la calle no lo vamos a tratar. Espera, no, es que no. Me indica nuestro compañero Oli que bajan más chicas, ¿no? Sí, no lo estoy soñando. De acuerdo, sí, ¿cuántas? Sí. ¿Cuántas en total? Siete. Siete chicas más. ¿Qué está pasando? Adelante, un aplauso para todos. Adelante, Oscar Guapo. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Y venga, chicas. A ver, yo no es por no besar, pero es que no damos abasto, coño. No cabemos. ¿Qué tal? ¿Esto qué es, un programa de televisión o el puto pueblo de Plans? A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos sentamos? Bueno, somos ocho, ¿no? A ver. Mira, para lo que quieres sí que es cariñoso. A mí entra dando collejas. Y a las chicas me siento que te... experto en matemáticas. Chicas, por favor, no nos vamos a sentar. Venga. Bueno, quito las sillas. Venga, tomar por saco las sillas. Fuera sillas, venga. De construcción, de decorado. Acercaros. ¿Cuál es el problema? Que se os vea bien. Pero, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el tema? Espera, vamos a ver. Bueno, como habéis visto, somos un equipo de básquet. ¿Equipo de básquet? Sí. Vale. O lo intentamos. ¿De dónde sois? Un poco. De San Just, vamos aquí en San Just. ¿Aquí al lado? Aquí al ladito. Ah, mira, muy bien. ¿Y qué ha pasado con los estándares de altura? Ya está. Perdona, a ver. Ya está. A lo mejor yo soy muy exigente. Vale, gracias, Calvito. Que hemos vendido las que cosas. Que se ve que sin micro, en la tele, a lo mejor hay algún problema para que se os oiga. Vale. Estándares de altura. Bueno, toma, hay que cogerlo. Chica sí desde que salta, aquí ¿no? No recoge todo el sonido. ¿Por alguna? Bueno, pues nada, encantado de conoceros, equipo de básquet. ¿Cuál es el problema? ¿Hay algún tema? Bueno, tenemos dos cosas que... ¿Se me escucha o no? Sí. Vale. Pero si lo arrimas a la boca, ya es la bomba. Vale. Adelante. Ah, pues... no, que tú eres la portavoz. Toma, Pati, regalo.
Bueno, tenemos dos cosas que pediros. Sí. Una es que, claro, hemos empezado un grupo nuevo y no tenemos un grito al empezar el partido. Todo el mundo, ah, vale, como un grito de ánimo antes. Claro, de todo el equipo tiene y nosotros aún no tenemos. ¡Proyecto de construcción! Perdona, ¿qué grito es eso? Es lo que me sale a mí de ¿proyecto de construcción? Unas gritan proyecto y sí, la capitana está esperando y cuando acaba proyecto dice de construcción. A mí me funciona en la cocina. Vale. ¿Quién es la capitana? Bueno, ella es la capitana. Vale, muy bien, lo ensayamos. Las demás decimos proyecto, tú de construcción, ¿vale? O por venga, ejemplo, otro. Venga, somos no, pequeñas, pero molamos. No, eso no lo puede escuchar el rival. ¿Eh? Somos pequeñas y el rival al lado, ¿no? Pero... pero tú que sabes contra quién juega, a lo mejor juegan con más bajas que ellas. Ya tienen una liga así como de sí, gente sí, puedo... con canastas más pequeñas, no lo sabemos. Si puedo escoger... A ver, yo soy chicote, cocinero, no me meto lo que no sé. Ya, yo si puedo escoger, yo diría proyecto de construcción. Vale. Esto sorprende al rival, se queda noqueado 20 minutos. La primera parte. ¿Lo probamos? Sí, está a punto de empezar un vale, partido. Venga, vale, sí, va. ¿Quiere la capitana? Vale, sí. Vale. Vale, todos juntos. 1, 2, 3. ¡Proyecto de construcción! ¡Esto, chicos, te lo ha vuelto a hacer! ¿Eh? Vale, segundo problema. Pues que nuestro entrenador nos da bastante caña y, claro, a él no le da nadie. Entonces queríamos que le dierais un poquito de caña a vosotros. ¿Queréis que dos, alguien le dé a vuestro entrenador? Claro, sí, sí. Bajando. ¿Había un entrenador también? Hombre, tú sí que eres alto, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Carlas. Ya se te están quejando. Ha empezado la temporada ahora, como que dice. Sí, llevamos 6 partidos. 6 partidos y ya se están quejando, ¿eh? Sí. A ver. Y ahora sí pierden. A ver, aquí el problema no es problema, porque es como si los pinches de cocina se rebelan y quieren que se le ocurra todo el chef. Este señor es el chef. Sí. El señor tiene que decidir, pues, esto se emulsiona, esto... Las que juegan son ellas. Vale, déjame que hable yo, que parece... Entonces, pero... Perdona, ¿te identificas un poco con Chicotes? Sí. Un poco aparte malo, soy, ¿no?, muy fan de Chicotes. Vale. Pero, un buen chef también se tiene que arremangar y currar. Vete conmigo. Yo. Me vas a hacer 50. ¿De qué? De las que tú sabes. Pero yo contigo, a muerte. ¿De pecho? No sé de qué me hablas. Venid, equipo. Mira. ¿Y tú? Vamos, yo no voy a hacer nada. La sección es mía, te callas. Y tú me despides el programita. Vale, venga. Y me lo despides pronto, porque cuanto más rato estés sin despedir, más flexiones tengo que hacer. Vale, perfecto. Y no olvides que debajo de esto hay un amigo que sufre y no está en buena forma. Vale, yo te aguanto. Venga, vais a ver sufrir a vuestro entrenador. Venid a los chicas. ¡Ay, perdón! perdón. Vamos. ¿Sí? Venga. Este es el entrenador que machaca a las chicas. ¡Ay! Se enfrenta con Berto. Espera. Chicote, ¿qué? Nadie ha dicho empezar. Venga, va. Dilo, tú lo tengo que hacer todo yo. Empezamos, ya. Proyecto de construcción. Proyecto de construcción. Proyecto de construcción. Proyecto de construcción. Proyecto. Gracias a todos. Mañana volvemos con más deporte en La Sexta. Buenas noches.